Ok, señor Daniel, buenos días. No, ¿qué lo trae al consultorio? ¿Qué le pasó? Platíquenos. Tengo un dolor en la cadera. Ajá. Que solamente tengo que ponerme de pie y a los minutos me empieza a doler. Me duele toda la parte de atrás de la pierna. Ajá. Hasta el dedo segundo del pie. El nervio ciático, ese es el nervio ciático. El nervio ciático, ok. Ajá. Y me arde esta parte del pie. Ajá, ok. Me arde. Es todo el dominio del nervio ciático. Sí, pero es muy doloroso. Ahorita, muy doloroso. Incluso ahorita en la posición en la que estoy sentado, le está doliendo. No me deja estar sentado, tengo que acostarme. Ok. ¿Cuándo empezó con la molestia? Pues en el mes de julio aproximadamente. ¿Julio? ¿Este julio? Sí, este año. Entonces sería julio, agosto, septiembre, octubre. Y ya estamos entrando en noviembre. Sí. Ok. ¿Le han hecho algunas terapias o ha ido con el médico? Bueno, acudí al médico, pero solamente le tomé unas placas para poder visualizar el dónde está el problema. ¿El médico se las mandó a sacar? Sí, una orden. Ajá. ¿Y qué le dijo o qué le recetó? Solamente me dio un tratamiento para desinflamar el nervio ciático y que conforme se fuera desinflamando, iba a ir, eventualmente el dolor iba a ir disminuyendo. Okay. Pero no ha sido así. Ahora me duele más. Ok. Entonces vamos a explicarles un poquito a las personas que vean este video que yo ya revisé sus radiografías y ya vimos que todas sus vértebras lumbares, las 5 lumbares, están desviadas, pero principalmente la 3, la 4 y la 5. Y el sacro está salido. Se le llama una retrolístesis. El sacro está salido hacia atrás. Por lo tanto, su columna no tiene el apoyo en su cadera y de ahí salen los nervios ciáticos. Entonces le está mordiendo el nervio. ¿Sale? Ok. Ahora, como ya lo revisé, no vamos a volver a hacer esa parte. Vamos a irnos directo con la terapia porque le está doliendo también. Se va a acostar boca abajo con sus pies para allá y su cabeza para acá. Ahí le voy. Respire hondo, suelta el aire, afloja. Ok, ¿qué dices? Lo voy a apretar. Me va a voltear su cara.
respirando, suelta. Lo voy a apretar. Flexiona. Levántese tantito, vamos a ver un poquito. Voltéese de lado mirando hacia mí, por favor. Va a poner su cabeza aquí. Hágase un poquito su cuerpo para acá. Esta pierna la va a doblar y la va a dejar colgar. Sus dedos entrelazados, sus codos abiertos. Va a subir y engancharla. Voy a poner su cuerpo en tensión. Respira onda. Suéltela ahí. Voltéese para el otro lado. Va a sacar esa pierna hacia afuera. No se cae porque yo no la veo, porque yo sé que el que tiene este lado va a estar peor. ¿Me olvidó de aquel lado? Sí, un poco, pero este lado sé que me va a doler más. Okay. Nada más respire profundo y ya va a ver que al respirar profundo ya no se siente el dolor. El cuerpo produce sus propios analgésicos. Cuando respiramos profundo, produce endorfinas. Ponga su boca arriba. ¿Qué sintió? No sé, como que todo no. Ok, voy a sacar esto. Más profe su cabeza. Más se va a voltear hacia allá, por favor, con cuidado, se va a sentar y se va a voltear su cabeza para allá. Y sus pies para acá. Hágase un poquito para acá abajo, Sí, duele un poco. ¿Te duele más el lado izquierdo o el derecho? Pues... o igual. Sí, un poquito más el izquierdo, pero los dos me duelen. Los dos me duelen, ok. Pero ya sabemos que donde está machucado el ciático es el izquierdo. Sí, sí. Sí, es más agudo el dolor ahí. Ahí. Sí. Ahí. ¿Y a dónde vive don Daniel? En Minatitlán. Ah, en Mina.
Pues para los que no saben a dónde está Mina, está como a media hora de aquí, ¿no? Sí, así es. Tiene sus buenas contracturas. Y las contracturas duelen mucho. Voltéense boca arriba. Con cuidado. Hace un poquitito para acá. Un poquito para acá. Esta va a doler un poco. Puede respirar profundo para que vaya soportando el dolor. Le voy a dar un jaloncito. Y ahí va el cuello. Voy a jalar. Súbase un poquito, por favor. Doble. Flexione. Respire profundo. Suelte el aire. Respire. Suelte el aire. Y voy a apretar. Murió la tierra.
Sí, ya me imagino. Sí. Sí, es que como pues ahí es la conexión con la cadera. Muy bien, don Daniel. ¿Se va a sentar, por favor? Bueno, hay una inflamación importante. Sí, sí. Pero lo que yo quiero que sienta es que siente libertad para moverse. Que el dolor ya no le limita. Entonces, pues necesito ver cómo evoluciona ya después de la terapia. Me voy a fajar y ver que ahora sí vaya evolucionando en mejoría, porque pues con todo lo que le han hecho el tratamiento anterior, eventualmente iba a mejorar, no iba a haber dolor. Y la verdad es que era algo insoportable, ¿no? Ahorita considero que sí hay una molestia, pero... ¿Al estar acostado aumentaba el dolor en cierta posición? Tenía que estar con la parte de la cadera izquierda al aire, o sea... Si la ponía abajo, ¿qué pasaba? Me molestaba. A ver, acuéstese y ponga su cadera que le lastima para abajo. Sí, yo me acostaba así. Ajá. ¿Y cómo se siente ahorita? Pues tengo una ligera molestia, pero es tolerable en comparación con la... Ajá. La forma en que la sentía era intolerable. Sí, sí, tenía que darme la vuelta. Okay. Y ya después que desaparecía el dolor, pues ya eventualmente podía yo estar así, pero cuando tenía yo la molestia no la toleraba. Okay. Pues ahorita podría decir que es algo tolerable, que es... Es mínimo, ¿no? Una pregunta, dígame. Ya vimos las radiografías. Sí. Estaban, ¿cómo están las vértebras? Sí. ¿Eso sigue así? ¿O no, eso ya se modificó. Ya. Entonces yo le diría esto. ¿Me puedo tomar una radiografía? Si se toma una radiografía, ya va a salir diferente. Tendría que estar diferente de acuerdo a la... Claro, o, sí. Nada más que la cosa es de que yo le voy a pedir que deje pasar por lo menos 8 días. Ajá. Porque su musculatura está inflamada. Ok. Sí. Sí. No, yo me voy a fajar. Sí, necesita fajarse. Don Daniel, ya terminamos su terapia. Ok. Platíquenos cómo se siente. Pues siento un poquito... Un poco de incomodidad. Siento incomodidad, pero sí siento diferente la... mi estructura ósea. Ajá. Porque, siente que hubieron cambios. Sí, pues es que siento que estaba demasiado descuidado mi columna. Sí. Entonces, yo le mencioné que sus vértebras estaban compactadas, entonces estaban muy demasiado cerradas. Sí. Había que abrirlos. Sí, sí siento la molestia, pero sí siento que se acomodaron los huesos porque siento que se modificó mi estructura ósea. Sí. Okay. Y ahorita que se acostó del lado de su cadera mala, ¿sintió mejoría? Sí, es una molestia muy ligera que sí me permite estar en esa posición. Ajá. Porque no podía estar hace en esa unas posición. Horas yo estaba acostado de ese lado y no lo toleraba, o sea, no podía estar de ese lado. Okay. Ahorita pues, por lo reciente de la manipulación de la terapia, pues se siente algo de molestia. Espero que, como siguiendo las indicaciones que me está dando, va a ir disminuyendo. Sí. Y sobre todo también con el uso de su faja. Sí, sí. Y claro, de los cuidados que tenga, ¿sí? Entonces, mire, yo le voy a pedir que nos veamos de nuevo en 8 días. Okay. Para otra terapia y podamos checar los avances. ¿Sale? Sí. Como pues sea, por cualquier cosa vamos a estar en contacto por teléfono o por WhatsApp. Ok. Para que me vaya informando de su avance, de su mejoría. Ok. ¿Sale? Ok, gracias. Ok. Pues me dio mucho gusto haberlo atendido. No, gracias, médico. Y le agradezco también que me haya dejado grabar el video, porque este video no nos imaginamos a quién le puede servir. Pero donde menos nos imaginemos, hay personas que pueden estar atravesando por su mismo problema y que sobre todo
ya han ido a consulta, a veces ya han ido a fisioterapia, ya han ido con quiroprácticos y no han encontrado solución. Pues sí. Entonces ese es el propósito de que hagamos estos videos, para que también estas personas, que vuelvo a repetir, no sabemos en qué parte están, pero se puedan enterar y sepan que hay tratamientos que los pueden ayudar. Sí, para que haya difusión. Claro. Okay. Muy bien, pues gracias, don Daniel. Gracias, amigo. Un placer haberlo aquí nos atendido. Nos vemos en la siguiente sesión.